Buenas noches, buenas noches. Bienvenido a tu programa favorito, Un Café con desde Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es el lunes 10 de mayo del año 2021. Iniciamos la semana recargadísimos de energías positivas y muchas bendiciones. Por supuesto, sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Le deseo muchas felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Gabriela Rodas. Ella es emprendedora de Guanacos, comida típica salvadoreña. Presentamos en la gerencia de producción a Kevin Mora, en la gerencia de operaciones a Johnny Fragiel, en la producción ejecutiva Carmen Cruz y quien les habla Edmilly Toma. Nos puedes ver desde ya. Estamos en live, en Facebook, en Twitch, en YouTube y por supuesto por nuestra página web ntiradio.com. Cualquier inquietud la pueden realizar por aquí las plataformas digitales que les acabo de mencionar. También les recuerdo que pueden descargar la aplicación en Google Play. Nos puedes buscar en NTI Radio. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos un poquito, entonces siempre como los cuentos, como las películas. La mayoría de las películas. Estamos de principio. Cuéntanos un poquito a qué te dedicabas, eres El Salvador, qué te motivó a llegar aquí a República Dominicana. Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Gabriela. De hecho, el día 2 de mayo yo cumplí 9 años aquí viviendo ya en República Dominicana. Ya este es mi segundo país, literalmente. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, es una historia un poquito que parece novela. Conocí a mi esposo dominicano por Facebook. Tuvimos una relación de 1 año hablándonos por Facebook, por teléfono, por videollamadas. Y al año decidí aventurarme y venir para acá. Como a los 2 meses o al mes nos casamos y ya son 9 años de matrimonio. ¡Wow! O sea, fue como yo llegué a este país. Así fue como llegué a este país, sí. ¿Y en qué te dedicabas en El Salvador? Bueno, en El Salvador yo trabajo desde mis 12 años, porque quedé huérfana a esa edad, entonces la vida se puso un poquito difícil para mis hermanos y para mí, y comencé a trabajar en diferentes rubros. Llegué a trabajar en haciendo pupusas, en los lugares en mi país se les llaman pupuserías, como sería una cafetería aquí, por decirlo así, o un comedor. Tenía una tía que tenía un negocio y comencé a trabajar con ella y ahí fue que yo aprendí a hacer esto. Trabajé en diferentes cosas a lo largo de mis años, pero comencé a los 12 años con el negocio de las pupusas, con mi propia familia trabajando en eso. ¿Y te dedicaste, digamos, todo ese tiempo a trabajar con tu familia o llegaste a estudiar, te graduaste? Bueno, yo comencé a trabajar para poder seguir estudiando. Yo trabajaba medio tiempo y medio tiempo estudiaba. La persona que me dio el primer trabajo fue jefa de mi hermana mayor y mi hermana le solicitó que me permitiera trabajar con ella. Entonces ella me daba trabajo de 5 de la mañana a 11 de la mañana. Y a esa hora ella me despachaba para yo poder entrar a mis clases a las 12:45 y salir a las 5 de la tarde. Entonces, medio tiempo trabajaba y medio tiempo estudiaba, así hasta que hice mi 9.º grado. Y ya después yo comencé a estudiar, allá se le llama bachillerato a distancia, que es ir solo los días domingos. Y así que hice mi bachiller semipresencial, solo los domingos. ¿Y llegaste a sacar una carrera, a estudiar una carrera? En términos de carrera no, sino que sería un bachillerato general, se le llama ya, el que te da la opción de estudiar después de ahí cualquier carrera universitaria sin haberte preparado anteriormente con algún fin. Porque el bachiller de allá te da opciones. No sé si aquí también se da así, pero por ejemplo el bachiller de allá, en bachillerato tú te gradúas de secretaria, de contador, de mecánico. En bachillerato. ¿Aquí es así? No, yo sé que en Venezuela, que soy de Venezuela, sí hay bachilleratos que tú estudias y te gradúas de técnico superior en algo. Pero en mecánica, okay. Secretaria, ahí yo creo que es contabilidad.
Ajá, manejaba contabilidad. contabilidad, no, algo técnico, no es Sí, únicamente la. allá en bachillerato se gradúan de secretaria, sí, de secretaria, hay diferentes ramas en las que se gradúan, pero desde el bachillerato. Entonces hay una opción que se llama bachillerato general, que dura 2 años, que esa no te prepara para nada, pero te da la opción de entrar rápido a la universidad. Y fue la que tú escogiste. El que yo escogí, exacto. El que pude escoger. Ajá. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Yo no fui a la universidad. ¿No llegaste a ir? No. No pude tener la oportunidad de comenzar una carrera universitaria porque yo a los 19 años tomé la decisión de tener un hijo. Entonces yo tuve un hijo y ya las cosas eran un poco diferentes porque entonces tenía que trabajar para mi hijo y para mí. De hecho, cuando yo salí embarazada, yo estaba estudiando todavía el bachillerato. Entonces yo iba a estudiar embarazada y tuve a mi hijo y mi hijo lo tenía en su cochecito al lado mío recibiendo clases conmigo. Así que él se graduó conmigo. Okay, tú llegaste aquí, a través de Facebook, conociste a tu esposo. ¿Y qué llegaste haciendo qué? ¿Tú lo conociste? ¿Estuviste, me imagino, un tiempo adaptándote, conociendo el lugar y después, bueno, quiero trabajar? ¿Cómo comenzaste? ¿En qué momento decidiste tú comenzar a trabajar, a emprender? Bueno, cuando yo llegué aquí, mi esposo, mis suegros tienen una surtidora, un pequeño negocio que distribuye chucherías y todo eso, le distribuye a los colmados todo lo que es golosinas. Mi esposo tenía su guagüita, porque mi suegra tenía a mi esposo trabajando y a mis dos cuñados, trabajando cada uno en una guagüita. Entonces, yo no trabajé, yo llegué, yo no trabajé, yo me quedé en la casa y honestamente era un poco difícil, pasamos tiempos difíciles porque después de un tiempo mi esposo ganaba 10 mil pesos, mi suegra le pagaba eso, su mamá le pagaba eso, porque no le podía pagar más de ahí. Entonces, no pagamos casa, gracias a Dios, porque este edificio de mis suegros. Entonces teníamos por lo menos ese detalle un poquito más liviano, que no teníamos que pagar casa. Entonces, nada, me tocó quedarme en mi casa haciendo las cosas de mi casa, simplemente, hasta un momento en el que las cosas cambiaron, pero desde que llegué no trabajé, me quedé aquí en casa. ¿Y cuánto tiempo fue que decidiste tú, bueno, es hora de que yo comience a hacer algo con mi vida, déjame comenzar a trabajar, a emprender, comenzar a hacer? ¿Y qué te llevó a, digamos, a montar? Tienes un restaurante, ¿no? Trabajo actualmente desde casa aún, pero estamos en proceso ya del Ok, negocio entonces digamos que local. en qué momento fue, o que, cuál fue el detonante que tú decidiste, bueno, déjame hacer algo que yo sé y que es cocinar, y comenzaste a emprender. Fíjate que de hecho yo no comencé haciendo pupusas, sino que yo recuerdo que todo comenzó con yo ver a mi esposo en tiempo de crisis. Él muchas veces el dinero no nos alcanzaba, entonces bueno, yo quedé embarazada 2 años después de que yo llegué a este país y nació nuestra primera hija y las cosas no estaban muy bien económicamente porque ya yo traía un hijo de 5 años que vino conmigo, ya habían dos hijos y nada, mi esposo mi esposo. Voy a destacar esto porque lo puedo decir, es un hombre muy responsable, un hombre muy responsable y muy entregado a su familia. Y a veces pasamos momentos tan difíciles que una noche yo recuerdo que él comenzó a llorar. Yo lo vi llorando de la angustia que él quería como suplirnos a nosotros y no podía más. Y yo recuerdo que yo le dije a él, amor, mira, en mi país, mi prima una vez hizo un pudín de pan y le quedaba muy rico porque ella trabajaba en una repostería. Le dije, yo voy a hacer y lo voy a vender. Y él me dijo que no, porque independientemente de la situación de nosotros, ellos no estaban acostumbrados de que a trabajar de esa manera. Yo Nosotros sí, y no podía salir y no vender podía tomates más. a la calle y a mí eso Y no yo me recuerdo. importaba.
Entonces yo le comenté a él eso y él me dijo que no, que él iba a hacer todo para que estuviéramos bien. Pero un día lo hice y me quedó buenísimo. O sea, mi primera vez horneando un pudín me quedó buenísimo. Entonces yo decidí, me arreglé, me puse muy bonita, tengo que decirlo. Me peiné, me puse linda y salí a a la calle con una bandeja de pudín. Yo recuerdo que la bandeja daba para 500 pesos vendiendo el pudín y yo invertí como 300 pesos, yo me acuerdo. Y yo salí a la calle en el residencial donde viven mis suegros y lo vendí casa por casa y lo vendí en menos de media hora. Y había hecho más y salí y lo vendí todo. Yo me gané como 400 pesos en menos de media hora. Cuando mi esposo llega en la noche, yo bien emocionada le digo, mi amor, mira, salí a la calle, hice un pudín y me quedó buenísimo. Y yo recuerdo como tan inocentemente ponerle esos 400 pesos en la mano y decirle, mi amor, mira, esto es lo que yo me gané hoy. Y él muy contento, muy feliz y nada, después de eso, creo que como a los 3, 4 meses, yo le dije un día, mi amor, ¿por qué tú no sueltas eso ya? Porque no nos está dejando ningún beneficio. Tú estás pasando mucho trabajo, te levantas a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, llegas a las 10 de la noche. Estás mal, vamos a ver si emprendemos con esto. Y entonces él se unió conmigo y mi hijo y salíamos cada uno con dos bandejitas a vender al punto de que recorrimos la Isabel Aguirre completa, hicimos, cada día teníamos una ruta diferente, vendiendo pudín de pan en la calle. Y todos los vendían. Nosotros vendíamos creo que como 6.000 pesos diario de pudín de pan y de ahí hubieron muchos clientes, que salían muchos clientes y ya me pedían aparte. Pero después de eso, también siempre me gustó la repostería y comencé a ver videos en YouTube para hacer bizcochos y para hacer todo ese tipo de cosas dulces. Y entonces me comencé a especializar en eso y me puse a hacer cursos de repostería y con personas muy prestigiosas en este país. Y gracias a Dios me preparé muy bien, todo eso me sale muy bien, gracias a Dios que me ha dado el don. Y comencé a hacer eso. Pero con lo de las pupusas, y ya dejamos lo de la calle, porque mi esposo, él da clase de boxeo, entonces ya él se fue por ese rubro que ha sido lo de él, de toda su familia. Soltamos la calle después de 3 años, creo. ¿Qué me llevó a hacer las pupusas? Bueno, había mucha gente que me preguntaba si yo hacía pupusas, gente de mi país. Y yo decía que sí, pero para comer en mi casa. Entonces hice un día y me dijeron, Gabriela, pero tus pupusas son muy ricas, son exactas como Pero las que del Salvador. ya me estás hablando, yo sé que pupusa era una cafetería, que me dijiste que era como una cafetería, pero ¿qué es pupusa? Las pupusas, mira, las pupusas es una, vamos a decir que es una tortilla de maíz. De hecho, mira, nosotros usamos en mi país el maíz blanco, aquí solo hay maíz amarillo. Y eso es un tema un poquito complicado porque las pupusas allá se hacen de maíz puro. O sea, uno cocina el maíz, hay que poner a cocer el maíz duro, amarillo, y después llevarlo a un molino a moler. Entonces, de esa masa se hacen las pupusas. Aquí no hay, entonces me toca comprar harina. Allá en mi país hay una que se llama una harina más seca, pero realmente a mí esa harina nunca me gustó. Coincidí con que aquí los venezolanos está la harina pan, Harina pan, que es harina blanca, exacto. ajá, que es la harina blanca, y yo me volví amante de la consistencia de la harina pan para hacer las pupusas y yo comencé a hacerlas con esa. La Sí. comencé a usar porque fue un cliente mío y me dijo un día, yo fui a su casa, yo he ido a la casa de mis clientes a hacerles pupusas en su propia casa para cumpleaños, eventos, todo tipo de cosas. Y él me dijo, Gabriela, ¿te puedo recomendar una harina? Yo le dije, claro. Me dijo, mira, usa la harina pan porque yo a veces hago tortillas con esa y esta otra me provoca acidez. Y yo le dije, bueno, chévere, yo la voy a probar. Y la probé y me gustó. O sea, eso fue gracias a Dios por Venezuela, porque en ese aspecto a mí me ha encantado la harina pan. O sea, una tortilla que haces con harina pan. Una tortilla, hay que hacer una tortilla delgadita. Y la tortilla, entonces uno la rellena
con chicharrón, con frijoles refritos y con queso. Oh. Hay un detallito que yo quiero aclarar con el chicharrón porque como yo estoy teniendo nuevos clientes, me dijo uno un día de esos, Gabriela, pero yo no le encontré el chicharrón a las pupusas y yo le dije, que tú esperabas encontrar trozos de chicharrón y me dijo, sí, porque eso es lo que nosotros conocemos como el chicharrón. Las pupusas, el chicharrón se prepara igual que aquí. Lo único es que cuando ya está preparado el chicharrón, nosotros lo procesamos, lo trituramos con tomate, cebollita, ajíes. Se hace como un guiso o lo trituran todos esos juntos. Yo hago, no lo trituro todo junto con el chicharrón. Y después que ya está como una carnita molida, entonces yo me pongo a sofreírlo y ya que en su misma grasita y ya tenemos el chicharrón hecho pasta, que ese es el relleno de las pupusas. Lo que pasa es que aquí la gente le gusta comer el que sienta El que vea el crujiente. pedazo de chicharrón. Yo ya pensé que voy a hacer una pupusa dominicanizada con trocito de chicharrón. De verdad, sí. Ese Sí. también Hay que es hacer el... una platanada también, con plátano frito Claro, es por la dentro, idea. con madurito por dentro. Exactamente, lo madurito. Entonces, no sabía que las pupusas eran tortillas que se hacían con harina pan, que podías, o sea que hubo Sí. una época en Facebook, bueno, hace poco, que la gente hacía tortillas con cualquier tipo de comida, y tú veías en Facebook varios videos que hacían tortillas de diferentes, con diferentes rellenos, pues que tú decías, bueno, imagínate, tú estabas por tu mente y pensaba que tú ibas a hacer una tortilla con esa cantidad de rellenos, ¿no? Sí, exactamente. Mira, para continuar, de hecho, cuando tú me dices qué me llevó a decidirme a emprender y a meterme de lleno con las pupusas, fíjate que cuando mi hija cumplió 1 año, yo me di cuenta que yo estaba embarazada de nuevo y fue algo inesperado. Entonces, yo recuerdo sorprenderme tanto, yo dije, ahora es que yo tengo que buscar la forma de que nosotros salgamos adelante. Entonces, seguimos, en ese entonces estábamos vendiendo pudín en la calle todavía, pero entonces me comencé a meter de lleno con las pupusas. Mi hija tiene 5 años, la más pequeña ya. Y desde hace 5 años ya yo estoy haciendo pupusas. Comencé a venderle así a la gente, a los salvadoreños, amigos míos, y ellos comenzaron a recomendarme. La embajada de El Salvador para mí fue un impulso bastante grande porque me apoyaron en todo. La embajada, todos los salvadoreños que venían al país, la embajada me los mandaba a todos como clientes. Las fiestas de independencia de la embajada. Yo preparaba todos los platillos de allá, yo preparo todos los platillos de allá. Así que por parte de la Embajada de El Salvador yo siempre he tenido mucho apoyo en ese sentido, que cada salvadoreño que llega al país y pregunta dónde hay comida salvadoreña, ellos le dan mi número y siempre me dicen, mira, de parte de la Embajada. Entonces ha sido un apoyo muy grande para mí. Pero tú tienes 3 años con el emprendimiento, ¿no? 5. 5 años, creo que tiene tu hija, ¿no? La edad de mi hija, sí. Exacto. ¿Tú comenzaste con los pudines? ¿Dejaste los pudines y la repostería o tú tienes tanto comida salvadoreña como repostería también? Fíjate que los pudines yo dejé de hacerlo porque salimos de la calle, porque eso era demasiado trabajo. Yo me descuidé muchísimo de mis hijos pequeños, porque mi esposo y yo horneábamos toda la noche y salíamos en el día a vender. Entonces, mis hijos lo estaban sufriendo, yo lo estaba sufriendo, mi esposo lo estaba sufriendo porque era demasiado pesado. Sí era bien remunerado porque estábamos ganando bien, hacíamos, en ese entonces para nosotros ganar bien era 6.000 pesos diarios. Pero al final, a veces hay trabajos que no convienen y hay cosas que no convienen. Entonces, yo decidí, después que yo comencé a hacer las pupusas y hice mis cursos de bizcochos, yo me puse a hacer bizcocho y yo me promocionaba yo sola. Yo le decía a todas mis amistades, yo estoy haciendo bizcochos y unos bizcochos más feos que me quedaban horribles, las decoraciones que yo hasta quería llorar cuando yo los entregaba. Porque yo decía, Dios mío, no me van a volver a comprar, ese bizcocho está muy feo, pero la gente me lo recibía con todo el amor del mundo. Qué Y bueno. hasta que yo comencé a hacer cursos y a especializarme, entonces solté el pudín de la calle y comencé y me metí de lleno a la repostería.
Entonces creé mi página en Instagram de postres y ahora mismo ya yo no me promociono ni nada, pero ya tengo mis clientes fijos. Entonces yo sigo con lo de las pupusas, pero no dejo los postres porque ya tengo la clientela fija, ya tengo muchos clientes y siempre llegan clientes referidos, entonces hago ambas cosas. Pero digamos la cuenta que tú manejas es con pura pupusa. Yo tengo, sí, la cuenta de Guanacos RD son las pupusas, pero también tengo una cuenta, se llama Sweet Desserts Gabriela, que es la cuenta de bizcochos. Ajá, exacto. Entonces tengo esas dos cuentas. Sea, pues tú arrancaste primero con la de la repostería y después cuando arrancaste Y con después con la de bueno, Guanacos. es que de hecho la página de las pupusas creo que no tiene ni 4 meses. Lo que pasa es que yo me manejaba antes por referencia, o sea, la gente decía, ¿quién hace? La mayoría de los centroamericanos que están aquí, que también comen pupusas, y los americanos que hay aquí, y la gente que ha viajado a Estados Unidos y conoce las pupusas, como que siempre daban conmigo por referencia de alguien. Pero un día yo tengo una clienta que se llama Valeria Serna, ella es salvadoreña y es amiga mía. Un día yo fui a entregarle. Y yo le dije a ella, mira, le dije el otro día, Valeria, el día que yo, que Dios me ponga en un lugar a mí un poco alto, le dije, o en lo que sea, yo siempre te voy a tener que mencionar, porque eres de las personas a las que yo le doy la gracia. Yo recuerdo que yo llegué en mi carro a dejarle la orden a ella. Ella me dijo, Gabriela, ¿no has pensado abrir una página en Instagram de pupusas y ponerle un nombre a tu negocio? Y yo le dije, ay, sí, lo voy a pensar. Y ella me dijo, no, no lo pienses, créala. Y comenzó a darme ideas y a darme ideas. Y ese día yo recuerdo que yo llegué hace como unos 5 meses, creo, 4 meses. Llegué muy motivada y le dije a mi esposo, amor, voy a crear una página y vamos a ver si los dominicanos quieren probar las pupusas, a ver si les gustan. Y comencé a hacer publicidad y yo recuerdo que la primera semana que yo hice y creé una publicidad, comencé a ver comentarios de la gente, por fin pupusas aquí en Santo Domingo, wow, cuánto he buscado pupusas, yo no sabía que aquí habían pupusas. Y la gente llamándome y se creó como esa dinámica que ni yo me lo podía creer, porque a veces uno no cree que la gente conoce la comida de uno, pero sí, mucha gente la conoce. Entonces, y comencé así con mi página y para tener mayores ventas, yo pagaba publicidad de Instagram. Y así me di cuenta de que había muchos dominicanos que las conocen. Imagínate Sí. qué suerte, ¿no? Que tú hayas publicado y que te haya llegado más clientela, ¿no? Sí, así mismo. Sí, ahora también ¿Cómo? con esta publicación de Bocao, que para mí fue un boom, porque yo tengo un cliente y ese cliente me dijo a mí, Gabriela, mira, te va a escribir un amigo mío que me vio que yo publiqué las pupusas y él quiere probarlas. Y yo le dije, ah, chévere, está bien, dale mi número. Y el muchacho me escribe, Juan Carlos, me escribe y me dice, mira, Gabriela, soy Juan Carlos, quiero pupusas. Y yo, ah, chévere, le mandé el menú y le digo, déjame tu orden. Yo no sabía que él era el muchacho de Bocao. Yo no sabía, ay, perdón, pero yo no sabía de esa página. Yo estaba ajena a todo eso. Y le llevé su orden. Después me enteré que él era el dueño de esa página. Después que yo le llevé su orden y todo. Él recuerdo que él me preguntó el día que le entregué, me preguntó cómo, ¿qué te impulsó a hacer las pupusas? ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en el país? ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? Me hizo unas preguntas normal como cualquier, perdón, como cualquier otra persona me pregunta, así que yo no le di mucho. Entonces, un día yo me levanto, estaba un poco enfermita, había tenido varios días con mucha gripe, de mucho trabajo. Uno, el cuerpo se cansa y recuerdo un día que comienza mi celular a sonar. Mira, de hecho, esa semana yo dije, yo no voy a trabajar, yo rechacé 5 bizcochos de esa semana porque yo quería descansar completo y yo decía, yo me quiero aliviar de esta gripe mala que me dio.
Y recuerdo que mi celular comenzó a sonar y me decían, buenas, estoy llamando a Guanacos, yo quiero pupusas. Y yo, sí, pero hoy yo no estoy laburando, por motivo de salud no estoy recibiendo órdenes. Y me cae otra llamada, y me cae otra llamada, pero yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta gente llamándome? Y entro a Instagram, porque yo digo, algo tuvo que haber pasado para que toda esa gente me esté llamando. Y el celular, el WhatsApp, inundado como 400 mensajes y yo, ¿qué? Y todo esto. Entonces, entré y me di cuenta de que Bocao me había publicado y eso para mí desde ese día yo no he dejado de trabajar. Ha sido una bendición muy grande. Bueno, gracias a Dios tuviste un toque de suerte, de verdad que sí. Yo siempre digo que quizás no en el momento que uno lo espera, pero en el momento preciso las bendiciones llegan, porque para mí esto es una bendición de parte de Dios. Una Claro que bendición. sí, sí es así. En la época que estuviste, o sea, vamos a hacer dos preguntas. La primera, Okay. ¿nada más vende pupusas de comida salvadoreña o vendes otros platos que la gente, mira, tengo un menú donde la gente me pide la comida típica, pues no sé qué más es de aparte de la pupusa, qué otro plato típico puedes ofrecer, digamos, en la página que sea de Salvador? Sí, hay más, más variedades. Por ejemplo, lo típico son las pupusas, que por eso nos identifican. Sin embargo, tenemos las empanaditas de plátano maduro. Esto vendrían siendo aquí a lo dominicano como un bollito de plátano maduro, relleno de crema pastelera, que esas son las que se llaman rellenitas de leche, o rellenas de frijoles refritos. Y esas hay que freírlas ya, rellenitas, hay que freírlas y ya esas vendrían siendo la de leche, las dulces y la de frijoles, las saladas. Tenemos un jugo muy tradicional que en mi país se le dice fresco, no se le dice jugo como aquí, que se llama horchata. Esa la han estado probando mucho los dominicanos y han quedado fascinados porque es un jugo hecho a base de semillas. De No semillas, tiene, no tiene nada más que semillas. ¿pero qué tipo de Semillas. semillas? Arroz, maní, canela, Y ajonjolí, ya se hace un jugo con eso. almendras, sí. Hay que tostar unas cuantas y otras más, pero no voy a Pero decir claro, ¿pero todas. lo haces por separado o tú ligas toda esa No, semilla y la? hay que tostarlas por separado, porque por ejemplo, si tuesto el arroz con el ajonjolí no se tuesta, sino que queda. Hay que tostarlo todo, todas las semillas por separado y después hay que hacer una liga de todas esas semillas ya bien tostaditas. Eso hay que licuarlo, colarlo bien coladito, ponerle su azúcar y su hielito y ese es un jugo. De hecho, un jugo hasta, Imagínate, ni por la mente. aparte de ser un jugo muy rico, yo entiendo que es hasta un jugo nutricional, porque tú sabes que las semillas contienen muchas cosas que nos sirven a nosotros, a nuestro cuerpo, a la salud. Muchos nutrientes. Aparte Imagínate. del jugo, tenemos los famosos panes con pollo, que son panes, mayormente se hacen como lo tradicional en Navidad allá en mi país, son los panes con pollo, los tamales. Cada país tiene su variedad. Aquí es muy diferente la cena navideña. Sí. En mi país, entiendo que en Venezuela tiene que ser también muy Sí, en Venezuela diferente. hacen hallaca. Ah, allá, allá casi. Yo Eso tengo es muy una parecido al amiga. pastel de hoja. Ajá. Bueno, digamos en cuanto a Igual. la envoltura, ¿no? Pero Ajá. el relleno del contenido no. Igual que los tamales. Igual Algo que los parecido. tamales. Algo Son parecido. envueltos En hoja de en hoja plátano. de plátano. ¿No? Pero por dentro es diferente. Nosotros lo hacemos la de harina de maíz también. A esa harina le ponemos unos sazoncitos para que coja un sabor y hay que cocer esa harina. Y se rellena de un pollito guisado a la manera salvadoreña también. Y se rellena con aceitunas, papas, garbanzos y el pollito guisado. Es muy diferente, sí. Sí, muy diferente, la verdad que sí. Cada quien tiene su país, Exacto. sus tradiciones. Mira, aquí tenemos a la gente ya que nos está escribiendo por WhatsApp. Voy a comenzar ahorita con las preguntas y los saludos. Okay. Saludos, te escribe Daniel Erazo. Saludos a Gaby. Un orgullo para todos los salvadoreños que vivimos en República Dominicana. Felicidades y gracias por acercarnos un poco a nuestro querido país a través de sus deliciosas, deliciosa gastronomía.
Ese es Daniel Erazo que te escribió. Ese es nuestro cónsul del Salvador. Es el cónsul salvadoreño. Saludos al señor Daniel Erazo. Buenas noches, saludos desde La Vega, soy Dani. Pedro desde Boca Chica, saludos, saludos Pedro. Un placer. Víctor desde Ainamos en sintonía. Boris desde Guatemala en sintonía. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Los chapines. Cristian desde la zona colonial en sintonía. John desde Villa Francia en sintonía. Pero en sí que es pupusa, ya explicamos lo que es la pupusa, creo que nos acabas a tener que repetir porque nos, se acaba de desconectar hace poquito. Sí. Las pupusas, es una tortilla de maíz, hecha a base de maíz, rellenita de frijoles refritos. Si has probado los frijoles mexicanos, yo siempre hago esa comparación porque se parecen mucho. Queso, mozzarella, se usa aquí, en mi país hay uno que se llama quesillo, es muy diferente, pero... Para el gusto, ese es el que nos queda bien en este país. Y chicharrón, explicaba que el chicharrón, el proceso es diferente al proceso de aquí. Hay que triturarlo, hay que procesarlo y hay que sazonarlo para que nos quede una pasta como los frijoles refritos. Esos son los rellenos. También se puede hacer, rellenar de zucchini, se pueden rellenar de pollo, se pueden rellenar de camarones, que en El Salvador se hacen ese tipo de pupusas. De todos modos, da tu cuenta en Instagram y teléfono para que la gente pueda ver lo que tú ofreces en tu menú de la claro comunidad que sí, y, las redes sociales y tu teléfono. Claro que sí, Guanacos RD, el Instagram y el número 829-380-1225. Estoy laborando de martes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche, hacemos entregas. ¿Tienes delivery? Tengo delivery. ¿Por alguna aplicación o el delivery es de...? No, lo tengo... Por el momento lo tengo así, estamos gestionando para entrar en pedidos ya, que está muy solicitado ahora, entonces, pero mientras tanto tenemos servicio de delivery con costo adicional según distancia. Sí, porque sabes que pedidos ya tiene un pequeño inconveniente, que es que nada más te entrega según la zona en que estés. Sí, exacto. Cierto rango de entrega, pues. Ajá, y yo tengo cliente, y yo tengo clientes que tienen que venir desde Punta Cana hasta aquí solo para comprar pupusas. Pero vas a tener que hacer una sucursal en Punta Cana, entonces. De Punta Cana, y de Santiago me piden mucho también, me pregunta la gente de Santiago, yo tengo mucha gente de Santiago que me pregunta, pero la gente de Santiago tenemos una, algo que nos favorece, es que mucha gente de Santiago que me ha escrito, vienen para esta zona, entonces me las encargan un día antes y nos ponemos de acuerdo. Aquí tenemos a Lourdes de Santiago en sintonía. Hay que probar, claro que sí, Lourdes. Mira Santiago ahí, ¿tú viste? Sí. Saludos a la gente de Santiago. Joan desde Colombia. Soy salvadoreño. Qué orgulloso estoy de mi paisana. Me escribe Joan desde Colombia, imagínate. Saludos, parcero. Gabriel de Honduras en sintonía. Este es un guanaco parcero. Sí. Soy venezolana. Saludos, Gaby. Carlos de las Islas Canarias en sintonía. Wow. Sonia desde la Avenida del Libertador en sintonía, saludos. Xavier desde Santo Domingo, ya nos acaba de decir que tiene delivery. Okay. Hugo, pero ella no ha dicho los precios y cómo viene envasado. Yo ahorita voy a mostrar lo que ella me mandó. O sea que estoy esperando que haya un poquito más de gente conectada para mostrarles cómo viene presentado. Tu mandante fue pupusa, ¿verdad? Pupusas. Ajá, cómo viene envasado y para que también nos den los precios, porque te está preguntando por los precios. Entonces sí, vamos a buscar aquí lo que nos mandó Gabriela. Claro que sí. Aquí está un poquito pesado. Viene así la presentación en su caja, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces aquí estoy dando con mi tos horrible. ¿Eso qué es? Eso es una salsa hecha a base de tomate, natural, completamente natural. Ok, salsa de tomate. Vamos a ver la salsa primero. Esto... Eso es el curtido, es repollo con zanahoria y vinagre. ¿Eso viene acompañado con eso o es un adicional? Eso sería como el aderezo de las pupusas, como la guasacaca del pollo aquí. Ah, ok, como el aderezo. Exacto. Ajá, vienen así, las pupusas vienen así. Esta es de revuelta, ¿cómo es revuelta? Ah, déjame ver esas así revueltas. Las revueltas tienen queso, frijol y chicharrón. Ah, yo voy a abrir, vienen envueltas así en este papel, que mantiene el calor, ¿verdad? Que sí, porque llegaron hace rato y están todavía calientes.
Mantienen el Para que calor. vean cómo son las pupusas, la gente que nos está sintonizando, son hechas de maíz precocido, ¿no? Claro. Blanco. Esta viene así. Aquí lo ven, a ver si ve ahí. Ahí se ve. Aquí se ve, son así. Así la puedo ver un poquito más. Ajá, así. Parecen como arepas. Parece una arepa. Arepa venezolana. ¿De verdad que sí parecen arepas? Sí, parecen. ¿No has comido arepa venezolana, verdad? Tengo una amiga venezolana y ella me preparó en su casa un día. Muy ricas. Son muy parecidas, ajá. Aquí, ¿cuánto corta cada uno? ¿Este qué es? Chicharrón con queso. Chicharrón con queso. No, chicharrón con frijoles. Chicharrón ¿Cuánto con sale frijoles. Cada una? Las pupusas cuestan 100 pesos. Esa es... ¿Qué tiene esa? Queso. Ese de queso. ¿Salen a 100 pesos cualquier relleno? Sí, y cabe destacar que una persona normal, frijol con queso. Frijol con queso. Frijol con queso. Cabe destacar que una persona normal se puede comer dos pupusas, o sea que con 200 pesos una gente come pupusas y come bien. Chicharrón sí. Con queso. Con queso. ¿Cuál es el mínimo de compra para que la gente te contacte desde ya? No hay ningún mínimo. La gente puede, yo tengo clientes que piden tres pupusas, que piden dos pupusas. Lo que yo siempre le digo es, a donde tú vives, ¿vale la pena pagar el delivery? O sea, es por eso, porque, por ejemplo, el delivery puede costar desde 120 pesos, según distancia, hasta 250 pesos, depende de la distancia. Porque tengo clientes en Alma Rosa, en San Isidro. Entonces, todo depende de la distancia. Y nada. ¿Cuál es el sabor preferido que la gente pide? Actualmente, las de chicharrón con queso y las de queso. Esas son las que están más pedidas. ¿La de chicharrón? La de chicharrón con queso y la de queso. ¿Y la de queso? Ajá. Y también la gente está probando mucho los tamales, que son, vamos a decir, como el pastel en hoja aquí, pero claro, obviamente el relleno muy diferente, o sea, algo muy diferente. Pero a la gente le está dando curiosidad porque, y los tamales, pero se ven como un pastel en hoja. Y yo pensé que no, lo que pasa es que las culturas son tan diferentes en sabores, pero he recibido muy buenos comentarios de los tamales hasta el día de hoy, así que los tamales se están vendiendo muchísimo también. Aquí nos pregunta Gina desde Boca Chica, ¿cuánto cuestan los tamales? 75 pesos cada uno. ¿Vienen de qué sabor? De pollo, rellenos con pollo, solamente con pollo. Ajá, Celeste desde Santo Domingo, desde Santiago, en sintonía. Vi la foto, se ve todo rico. Qué linda. Nilda desde Santo Domingo, en sintonía. Ay, yo quiero. Bueno, si usted Santo quiere, Domingo escriba. Este. Mira, Santo Domingo Este, yo estoy en Santo Domingo Este. Yo estoy cerca de Así Occidente. Así que aprovecha, Nilda. Estoy cerca de Occidente. Escríbales a Guanacos RD y te lo lleva inmediatamente. Así mismo. Gustavo desde la Independencia, wow, las pupusas son lo máximo. Ya las probó. Gina desde Boca Chica, ¿cuánto cuestan los tamales? 70 pesos. 75. 75 pesos. Gina, ¿pero los tamales son de plátano o de harina? De harina. Son hechos de harina de maíz. Claro, la harina de maíz hay que cocerla, hay que sazonarla primero, no con sopita, sino con nosotros alitas tenemos naturales, pues. Sí, sazones todo es muy los tamales es muy natural y de hecho nosotros ocupamos como la grasita de la mantequita del cerdo para ponerle ese aceitico a la masa. Y ustedes saben que el aceite, la grasita del cerdo de hecho es mucho más saludable que el aceite. Pero tú tienes que digamos pelar el maíz ¿cómo se dice? En El Salvador se hace así, pero aquí no. ¿Tú compras ya el maíz procesado? No, porque aquí yo lo hago con la harina, se llama maseca la harina con la que yo lo hago. Ah, ok. Porque la harina de ustedes, la harina pan, a mí me funciona solamente con las pupusas, pero con los tamales no me funciona. Ajá. La tiene que hacer como harina amarilla.
No, con harina blanca, pero es la textura de la harina pan es un poquito, Suave. no, es un poquito arenosita. La harina pan es un poquito arenosita. La harina de mi país es como tocar azúcar impalpable. Súper suave, no se le siente un granito de nada. Entonces esa es la que a mí Ya me no es funciona para los... grumosa, por decirlo así. Ajá, esa es la que me funciona a mí para los tamales. Porque viene de hecho especial para hacer tamales. Alicia, ah, ese es como un bollo venezolano. Los tamales, bueno, digamos que sí. Sí, parecido. Ahora, ¿cómo sientes tú cuando la época de la pandemia radical, cuando estuvo en marzo que entramos en cuarentena radical, ¿cómo sientes tú que tienes un emprendimiento, digamos, virtual? ¿Cómo te pusiste con las ventas? Fíjate ¿Pudiste explicar una promoción? que ¿O no te afectó nada lo que fue la pandemia, la cuarentena radical? yo, mi esposo siempre me ha dicho esta frase y yo él, lo admiro mucho por esto. Él siempre me ha dicho, uno tiene que crear oportunidades de todo, o sea, aunque las cosas se vean mal, uno tiene que ver el lado positivo a todo. Entonces, yo siempre he sido como que más, en mucho sentido, un poquito más temerosa de hacer algo. Y él es el motivador, él es el que siempre me motiva y él es el que me dice, no, todo va a salir bien, vamos a echar para adelante y todo. Yo te decía que mi esposo, la familia de él, mi suegro, se han criado en las artes marciales. Entonces, mi esposo tiene los conocimientos de artes marciales, de boxeo, kickboxing. Entonces, él estaba dando clases en un gimnasio, le dieron una oportunidad en un gimnasio, pero después ya él comenzó a dar clases particulares. Él va a tu casa y él te da tus clases y él comenzó así y le ha ido muy bien, gracias a Dios, ya tiene su carrera muy establecida. Pero ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia la gente no quería saber de gente. Entonces, él se recogió y me dijo, vamos a ver qué es lo que hacemos ahora. Y gracias a Dios teníamos unos ahorritos y dijimos, bueno, tenemos algo por lo menos para uno irla pasando, mientras tanto ya veremos. Y nos encerramos. Sin embargo, yo te puedo decir que gracias a Dios el negocio mío fluyó mucho más en ese entonces, como que lo de él menguó, porque lo de él estaba aquí arriba y lo mío estaba aquí. Entonces lo de él menguó y lo mío subió, porque entonces comenzó la gente como que a darle más hambre y me decían, Gabriela, estás haciendo pupusas, Gabriela, estás haciendo bizcocho, la gente que me pedía pupusas quería también bizcocho, la gente que me pedía bizcocho quería probar las pupusas. Entonces, en el tiempo de la pandemia, yo no dejé de trabajar. De hecho, creo que mi esposo y yo coincidimos en el hecho de que fue el tiempo que más bizcocho yo vendí y que más pupusas vendí antes de tener esta publicación de Bocao. Ah, bueno, sí, es verdad. O sea que no, nunca tuviste que pararte, ni mucho menos, sino sigues No, trabajando no. con la comida. Que la Y gente como mejor que aún. se encerrada, ¿no? Como que le da, bueno, yo, gracias a Y Dios, mejor aún. trabajé todo el tiempo, ¿no? Nunca, digamos Y me que... fue mejor aún porque entonces mi esposo estaba en casa y él me ayudaba, él Ah, fregando bueno, por lo platos. menos. Trabajas cuando haces esos pedidos grandes, ¿estás tú sola o alguien te ayuda? ¿Cómo? Cuando tú te mandan esos pedidos grandísimos, ¿te quedas tú sola haciendo el pedido o alguien te ayuda? Fíjate que eso ha sido un proceso porque enseñarle a otra persona a hacer las pupusas, no, yo de hecho he publicado a veces que necesito a alguien para trabajar, todo el mundo quiere trabajar, pero cuando tú los llamas para que trabajen, a veces no. No están Parece. disponibles. Me ha pasado muy lamentable. Entonces yo tengo una vecina que es mi amiga y un día platicando le dije, ven, ayúdame a hacer esto, tengo mucho trabajo. Y yo puedo decir que literalmente yo sola he trabajado demasiado. Los sacrificios que yo hago por hacer las pupusas, hacer pupusas requiere todo un día. La gente, mira, algo que yo quiero aclarar es que... Porque una persona me dijo que 100 pesos era mucho para una pupusa. Pero cuando tú ves cómo llega la presentación, una cajita, cómo llega todo, todo ¿Cómo nos mandó ya una cajita bien bonita? el trabajo que yo tengo que hacer, ¿te acuerdas que te dije cuándo comencé a preparar los ingredientes y a qué horas te llegaron las pupusas? O sea, todo el proceso para yo hacer pupusas es bastante fuerte. Entonces, yo he llegado a hacer hasta 300 pupusas yo sola, haciendo todo desde el principio.
Entonces, le doy gracias a Dios porque mi vecina comenzó a ayudarme, comenzó como un, venga, déjeme ayudarle y ahora ella está trabajando conmigo, ya Ah, ella sabe okay. preparar todo, lo único que le falta es palmear una pupusa y tirarla en la plancha, pero ella me ayuda con el chicharrón, los frijoles, el curtido, la salsa, el queso, Pero tienes la ayuda de todo. alguien, porque ese trabajo, si dices que tanto trabajo te llevaste la pupusa, por razón tú te llegas un momento que dices, no quiero más pedido, bajé la Santa María, necesito descansar. Porque ese trabajo es agotador, ¿no? El trabajo es bien, mira, yo se supone que por la demanda que estoy teniendo ahora mismo, yo dije, Gabriela, tienes que darte por lo menos 1 o 2 días libres. Yo dije, bueno, me voy a dar el domingo libre para mi familia y el lunes me lo voy a dar libre para mí. Pero ayer yo entregué 2 bizcochos y entregué pupusas a la embajada de Guatemala. Y como la gente de Guatemala son amigos míos y son clientes míos, yo no les podía decir que no. Fueron 40 pupusas para ellos, para una despedida. Y tenía 2 bizcochos, entonces yo no descansé. Y hoy yo tenía también que hacer 3 entregas de pupusas que me habían hecho anticipadas. Tempranito se entregaron esas, me quedé sin material, me tocó volver a hacer más material. Entonces no tuve día de descanso. Y hubo una clienta que ya es clienta muy vieja de las de los bizcochos y me dijo hoy que quería un bizcocho para mañana y le dije, mi amor, mírame, tengo 3 noches acostándome a las 4 de la mañana y levantándome a las 7 de la mañana haciendo entre bizcochos y pupusas y sinceramente yo hoy no me puedo desvelar más, yo te quiero mucho y todo. ¿Pero por qué? Porque el sacrificio que nosotros hacemos, los emprendedores, los que trabajamos solos desde casa, los que estamos comenzando, yo digo, Dios mío, ayúdame para un día yo tener muchos empleados y poder decir, yo me voy a sentar aquí a ver que otros lo hagan. Pero Claro, mientras tanto, si hay que yo seguir quiero que el trabajando. negocio crezca, el sacrificio lo tengo que hacer yo. No, es que ese es uno de los detalles de los emprendedores, que uno tiene que sacrificarse y muchísimo. A veces gente que lo vea no es un relajo, no, señores, ¿verdad? Que comenzar, iniciar un emprendimiento, mantenerlo, requiere mucho sacrificio, muchas noches sin dormir, mucho cansancio, Descuidar a los no se hijos, puede andar por vencido. descuidar a los hijos, descuidar al esposo, descuidarse uno mismo. Eso es así. Yo tengo que estar preparado mentalmente para tomar la decisión de Seguimos con más emprender. información. Siempre Es se la lo he dicho Oficina y lo Nacional reitero de mil veces en tu Meteorología programa. proyecta que las Mira, aquí temperaturas nos escribe alcanzarían. Alicia, quiero saber de dónde nos escucha, si nos puede escribir. Y dice, pero debe ser que no sabe darle la consistencia de la Inapam, porque esa harina es suave. Sería bueno que intentara o que tu amiga venezolana te enseñe a darle consistencia. No, para los, no es, es para los tamales solamente, porque para las pupusas para mí es la mejor, es la perfecta. Lo que pasa es que con los tamales hay que cocerla, la harina. Hay que cocerla. Entonces yo no me tiene que quedar suave, tiene que quedarme durita, pero hay que cocerla. Entonces a la hora de que ya el tamal, después de cocido, no coge la consistencia después de cocido. Ese es el punto, pero para la pupusa yo no la cambio, esa es la mejor. Bueno, con el permiso de Gabriela y de nuestros oyentes y mis amores, tenemos que llegar con la publicidad. Si desea comprar y probar la mejor yuca de República Dominicana, pues mis amigos del Yuquerito te la tienen. Te ofrecen la parafinada, la de tierra, a un precio insuperable. Solo ventas al mayor. Si desea más información, contáctanos en Instagram, @elyuquerito, o por el teléfono 809-720-2780. El Yuquerito, la mejor yuca de República Dominicana. Y les voy a recomendar el mejor café artesanal que hay en el mercado. Pues se trata de Café Don Pablo. Presentación de 2 gramos, señores, y presentación de 400 gramos. Disponible en todos los automercados del país. Tiene un nuevo sabor. Próximamente se los mostraré, que es de chocolate y de vainilla. Café Don Pablo es creado desde las frías montañas de Manabá por su sabor peculiar a madera, cacao y caramelo. Ajustado al paladar dominicano. Lo más importante es que no provoca acidez. ¿Qué esperas para probarlo? Vive la experiencia y toma Café Don Pablo. Síguenos en Instagram, @cafedonpablord. Estamos conversando hoy en un café con Gabriela Rodas. Ella es emprendedora de Guacanos, comida típica salvadoreña. Redes sociales, números de teléfono, Gabriela. En Instagram estamos como Guanacos RD
El número 829-380-1225. Bueno, Gabriela, ya tenemos que despedirnos. ¿Algo más que quieras decir, acotar? ¿Alguna promoción especial para el Día de las Madres? Que de hecho saludar a las madres, en especial porque yo voy a enviar estos videitos a mi familia, a las madres salvadoreñas, porque en mi país el 10 de mayo se celebra el Día de la Madre. Felicitarme a mí misma por Hoy este se día. celebra. Hoy se celebra. Bueno, felicidades. Gracias. Aquí se celebró en Venezuela y en Estados Unidos. Y en Chile, creo que también se celebró ayer. También Ayer, ayer. ayer. Ay, Ese es sí, el segundo ayer. domingo de mayo. Sí, mi tía me dijo eso. Ella vive en Estados Unidos. Celebra el domingo. Sí. El primer domingo de mayo, creo. No es el segundo. O el segundo. Sí, es el Ok. segundo domingo de mayo. En El Salvador es el 10 de mayo y en Guatemala creo que también. Así que felicidades a las madres salvadoreñas. Y nada, yo estoy a la orden para lo que yo pueda ayudar. También gracias por el apoyo que me están dando con el negocio, con este emprendimiento. Y darle gracias a Dios. Darle gracias Proyectos a Dios a por futuro, todo. rapidito, proyectos a futuro. Proyectos de futuro. El food truck. Estamos trabajando en esto, tener el negocio, sí, Cuando lo ya. tengas, me contactas para hacer toda la entrevista, entonces ya directamente en el futuro, Claro para que que sí. invites a Ya la es. gente a, ¿dentro de cuánto más o menos? Ya estamos en ese proceso. Yo creo que no va a pasar de 2 meses que ya nosotros tengamos ya un puesto en donde nos puedan encontrar y puedan ir a disfrutar con su familia. Bueno, me Estamos avisas en eso. para poderte hacer la entrevista desde allá. Claro que sí, va a ser un placer. Bueno, Gabriela, todas las bendiciones del mundo para tu emprendimiento. Que continúen los éxitos. Ya saben, comida típica salvadoreña. Las Un placer, pupusas. un placer, claro que sí. Aquí tienes la ventanita de un café con por ahora, abiertas para cuando quieras otra vez que hablemos y conversemos un rato. Claro que sí. Y te quedo pendiente con todos los otros típicos que te los voy a mandar. Ok, sí. Ay, me encanta Te los comer. voy a mandar para que lo degustes todo, para que vean que por falta de tiempo solo le pude enviar las pupusas, Sí, pero bueno, eso está está diciendo las pupusas. pendiente. Así en la presentación, las pupusas de Guanacos. Guanacos, Guanacos. RD. Claro ¿De que dónde sí. viene el nombre? Guanacos, porque a todos, yo creo que todos los países tienen como un seudónimo, por ejemplo, lo dominicano, ¿cómo es? República Dominicana, dominicanos. A nosotros, guanacos, como salvadoreños, los chapines, los guatemaltecos chapines. Entonces, a nosotros es guanacos, Ah, guanacos. imagínate, no sabía que le decían Sí. guanacos a los. Eso vendría siendo como el código de cada país también, como una identificación del código, porque nosotros decimos 503, cuando otra gente escucha ya sabe que 503 significa El Salvador. Entonces aquí el 809, 820, ajá, 809, República Dominicana, como conocer un código. Entonces, guanacos, ¿qué tú eres? Un guanaco, ah, es un salvadoreño. Ah, fíjate, ya lo sé. Ya sé lo que es la Y pupusa los y lo que es Guanaco. venezolanos. No, Y no, no, venezolano. Pero okay. digamos, cada ciudad tiene un gentilicio, pues, que si son caraqueños, si Ah, son sí. llaneros, maracuchos, gochos. Maracucho. Sí. Bueno, nosotros decir que, por ejemplo, yo decir que yo soy guanaca, la gente entiende, ah, ok, salvadoreña, porque se entiende que el guanaco es un seudónimo de un salvadoreño. Bueno, Gabriela, ha sido un placer, todas las bendiciones del mundo y bueno, estamos aquí a tu disposición. Se termina tu Muchas espacio, gracias. mis amores, la invitación es para este 12 de mayo a las 8 de la noche. Presentamos a la gerencia de producción a Kevin Mora, a la gerencia de operaciones a Johnny Fragiel, en la producción ejecutiva a Carmen Cruz, quien les habló en Militoma. Si deseas disfrutar la entrevista, la puedes conseguir en la cuenta de NTI Radio en Facebook, YouTube y en la cuenta de Un Café con RD en Instagram en mañana. Que tengan dulces sueños y que Dios los bendiga. Continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece NTI Radio. Tu mejor opción. Mis amores, feliz noche, que descansen. Nos vemos el miércoles. Bye bye. Seguimos con más informaciones. La Oficina Nacional de Meteorología proyecta que las temperaturas alcanzarían en este verano los 35 grados Celsius, muy caliente para la sociedad dominicana. Tranquilos, ya llegó a la República Dominicana C Plus Multiservice.
la única empresa de servicios de refrigeración con sistema de compra y venta de equipos de aire acondicionados nuevos y usados. Además, realizamos instalaciones y mantenimientos de su equipo. Pueden comunicarse con nosotros a través del 849-650-3884 o simplemente escríbanos al Instagram como C+ Multiservice. Llámalos ahora y dile adiós al calor en la República Dominicana. C+ Multiservice. Andrews Food complace tu paladar con lo mejor del maíz y el chicharrón. Desde Venezuela hasta República Dominicana, las mejores hallaquitas de maíz con chicharrón, pollo, cerdo, carne de res para los paladares más exigentes. Excelentes para desayuno, almuerzo y cena. Contáctalos al 829-262-5873 por WhatsApp o en sus redes sociales @foodandrews. En HJ Producciones nos dedicamos al desarrollo de piezas comunicacionales con un equipo de última generación y un personal calificado. Promociones, locución, edición, fotografía, videos, diseños y mucho más. Todo esto en HJ Producciones. Búsquenos en Instagram como @HJ Producciones. NTI Radio presentó Un Café con Emily Thomas.